Continuando con la información, les contamos que el administrador técnico forestal y de fauna silvestre Sierra Central dio a conocer un balance de los embates de la contaminación en nuestra región. Él aprovechó para solicitar al gobierno regional cumpla con el sembrado de los 11 millones de plantones que ayudaría a luchar contra el calentamiento global. El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y en nuestra región es bueno tomar conciencia y analizar los efectos que tiene la creciente contaminación que genera un calentamiento global al cual se le debe combatir con la siembra de árboles. Por ello, Luis Anticona, administrador técnico forestal y de fauna silvestre Sierra Central, da a conocer algunas zonas críticas en nuestra región. Chicos, yo diría, tenemos que reforestar las orillas del río Mantaro, por ejemplo. Tenemos un gran potencial para reforestar aquí en la zona Alto Andina, Yanacancha, toda esa zona, que algunos proyectos han intentado reforestar, pero que sí hay una gran extensión en todo lo que es la cuenca del Alto Cunas. Hay mucha disponibilidad de suelos de aptitud forestal, que algunos proyectos puedes invitarlos para que puedan hacer esa acción, ¿no? La de reforestar. Además de este balance, Luis Anticona dejó un mensaje al gobierno regional para que cumpla con los 11 millones de plantones prometidos, con los cuales disminuiría en algo el hasta ahora creciente calentamiento global. Ellos han tenido una buena intención y me parece que el gobierno regional debería retomar, impulsar, de repente con algunas correcciones, impulsar este proyecto de manera que no quede ahí, sino que se cumplan con esos 11 millones de árboles que nos prometieron y que se logre reforestar esos 11 millones de árboles. Una buena oportunidad para reflexionar y para idear propuestas que ayuden a mantener de forma sostenible nuestro medio ambiente en lo que significa la no contaminación de nuestro suelo, agua y aire, afectados hoy por diversos factores como la minería irresponsable, el parque automotor antiguo, la basura, entre otros problemas.